predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. ¿Usted sabe lo que significa la palabra anatema? ¿De quién me puede decir? Maldito. Accursed, yeah. ¿Están seguros? Accursed. ¿Quién está seguro de que la palabra anatema significa maldito? A ver, yo quiero ver quién está seguro. Dígame, estoy seguro. Es verdad. De que la palabra anatema significa maldito. Ok, está bien, está en lo correcto. Pero es que quiero que estén seguros. ¿Sabe por qué? Por lo que sigue. El versículo 10 dice: alabado sea Dios. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Fíjense, hermanos. Pablo está diciendo, ¿ok? Algo que me recuerda a mí el libro de los Hechos. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Pedro y a Juan los llevaron a la corte? ¿Qué fue lo que ellos le dijeron a los jueces? ¿Que era necesario qué? Estaban aprendiendo, gloria a Jesús, se acordaron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Yes. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo, porque la enseñanza se trata de repetición, hermanos. Amén. Es repetir y repetir para que se nos quede aquí. Aleluya. Entonces, él está diciendo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amen. Y está diciendo que si alguno traía un evangelio que fuera diferente al que ellos habían enseñado, la persona era maldita. Y en otra de las cartas dice: no le recibáis ni le digáis bienvenido. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar investidos del Espíritu Santo. Para eso hay que estar bien llenito. Porque da una vergüenza decir a una persona: no, lo siento, no puedo hablar con usted. ¿Verdad que está difícil? Suena como a grosero, ¿verdad que sí? Pero hay una importancia en no hablar con quien no tenemos que hablar. Usted lo sabe, ¿verdad? Eso empieza desde el comienzo de la tierra. Eva habló con quien no tenía que hablar, ¿y qué pasó? Miren lo que venimos a parar todo. She disobeyed. ¿Por qué? Porque no podemos dar oído. Tenemos que cuidar lo que escuchamos. Amén. Tenemos que cuidar lo que vemos, porque los ojos son las ventanas del alma. Yes. Y el alma es el asiento de nuestras emociones. Luego, si nosotros alimentamos nuestros ojos inapropiadamente, nuestras emociones van a ser goofy, por decir una palabra. They're gonna be goofy. Vamos a estar como los Gálatas, que un día estamos bien, bien ahí apasionados con Cristo y el otro día estamos desinflados y pensando: ¿será que realmente Cristo vino y resucitó? Hermano, vamos a ser concretos. ¿Quién de ustedes puede estar seguro, sin fe, de que Cristo vino a esta tierra y resucitó? Dígame. ¿Verdad que no? Luego es por la fe que elegimos, decidimos creer, ¿cierto? Es esa misma fe la que debe de llevarnos a entender cuán importante es la investidura del Espíritu Santo. Cuán importante es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Quizás no se le ha dado el auge en otros lugares, o anteriormente usted no lo ha visto, o no se le da suficiente auge por los tiempos que vivimos. Pero estamos llegando a un tiempo donde el mismo diablo, Jehová lo reprenda, las mismas situaciones que están ocurriendo nos van obligando, el antagonismo nos va como que vamos, ¿se está dando cuenta? Como que vamos llevados. Y si no estamos investidos,
No vamos a poder subsistir, hermanos. No vamos a poder subsistir, hermanos. Necesitamos la investidura del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos desarrollar una relación personal con el Espíritu Santo. Estamos bajo la administración del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos pone en nosotros el deseo de hacer lo que debemos de hacer y de no hacer lo que no debemos de hacer. Es el Espíritu Santo, hermanos. Cuando éramos pequeñitos, en Tom y Jerry, ¿cuántos aquí vieron a Tom y Jerry? Amen. Esos famosos gatos y ratos, ese gato y ese ratón son famosos. Cuando veíamos Tom y Jerry, ¿ustedes se acuerdan cuando una de esas caricaturas, Jerry y Tom tenían un diablito y un angelito al lado? Y el diablito le decía, y cuando Jerry agarraba a Tom el gato en una trampa, el otro decía, dale duro. Y el angelito dice, no, perdona. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Pues miren, hermanos, ese, así es el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo es sumamente sensible. Sumamente sensible. Sumamente delicado, frágil. Y si nosotros lo ignoramos, va a haber un momento en que nos sentimos. Y no es que Él se haya ido de nosotros, hermanos. Es que somos nosotros los que tenemos que avivar el fuego. Yes, sir. Somos nosotros los que tenemos que buscar el ambiente. Gloria a Dios. Somos nosotros los que tenemos que reconocer, Señor, algo está pasando. Señor, el trabajo me tiene tan rochado, tan ajorado, que no estoy sacando el tiempo suficiente quizás para hablar contigo. Señor, no sé qué me pasa, que a veces oro y no siento que la oración pasa del techo. Somos nosotros los que tenemos que reconocer para que el Espíritu Santo pueda hacer en nosotros. Hermanos, somos carne. La batalla de la carne y el Espíritu va a permanecer en nosotros mientras seamos carne. Pablo decía, ¿quién me librará, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción? Porque lo que yo no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Y lo que quiero hacer, eso es lo que no hago. Eso está escrito en los Romanos, hermano, capítulo 7 y 8. Yes, sir. Lo puede buscar. Y ese era un apóstol. Imagínense nosotros. ¡Ay, bendito! Decimos los boricuas. Si allá llovía, aquí no escampa. Sí, hermanos. ¿Cuántas veces deseamos? Pero batallamos y batallamos y batallamos. Y como que pasan los minutos y no pasa. Y desistimos y nos levantamos y seguimos andando. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les pasa eso? Sea valiente, hermano, levante la mano. Levante la mano y sea valiente. Si somos todos de carne y hueso, aquí nadie puede. Sí, Señor, amén. Aquí nadie puede, aquí no se salva nadie. Amén, glory to God. No me salvo ni. Todos tenemos la lucha. Amén. Todos atravesamos la oposición. Todos sentimos la indiferencia. Yes. Todos sentimos el desánimo. Todos sentimos la frialdad. Todos sentimos la decepción. Todos atravesamos esas cosas. Así es. Porque somos carne. Aleluya. Pero nosotros necesitamos entender que es nuestra responsabilidad. Es nuestra parte dominar, controlar, sujetar. Y eso no es posible a menos que haya una relación personal e íntima con Dios. Glory to God. Hay que caminar en el Espíritu. Aleluya. Hay que caminar en el Espíritu. Necesitamos caminar en el Espíritu para poder darle frente a la oposición. Porque el Espíritu Santo nos guiará. Stop recording video.